Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Un día más, una tarde más, un ratito más de sesión de conexión contigo misma, contigo mismo, de comprensión contigo misma y contigo mismo. ¿Cómo está tu cuerpo hoy? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu estado emocional? Empecemos ya a diferenciar, empecemos a hablar con esa sensación de controlar cómo me encuentro en las diferentes facetas de mi propio ser, ¿sí? ¿Cómo está mi nivel de energía hoy? ¿Cómo está mi concentración? ¿Cómo está mi digestión? Empieza a observar tu cuerpo, empieza a observar tu mente y empieza a observar tus emociones. Gracias, un día más, gracias por estar ahí, por dejarme entrar en tu casa, por dejarme entrar en ese espacio interno tuyo para ayudarte a recolocarlo, ¿sí? Gracias. Voy a presentarme para todas las personas que se están incorporando nuevas. Mi nombre es Inma Corpas, soy autora del libro Tu mente te miente y escribí este libro con un único fin: que las personas pudieran conocer lo que yo ya había aprendido a lo largo de mi vida, y es cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona mi mente. Cuando tú aprendes esto, tienes dos opciones con el conocimiento. Una, quedarte igual, no utilizarlo. Dos, aprovecharlo. La información es poder. En el momento en el que tú tienes la información, tú tienes el poder. Si tú decides no actuar, estás actuando bajo una debilidad. Y hoy vamos a conquistar las debilidades. Así es que bienvenida y bienvenido a una nueva sesión para conquistar tus debilidades. Veamos. A ver si estás de acuerdo conmigo. Me gustaría que me explicaras cuál es tu mayor debilidad. Pero no me lo pongas en el vídeo, pónmelo luego en el post, ¿sí? Porque allí se me quedará registrado y yo lo podré luego ver. Pónmelo en el post, ¿cuál es tu mayor debilidad? Esos son los deberes, empieza a anotar en tu libreta, ¿sí? Recuerda también que puedes anotar las frases de aquello que vaya diciendo que resuene con tu alma, porque lo que yo diga que resuene en ti es aquello que tu alma necesita. Con lo cual, coge una hoja, coge un bolígrafo, anota y apunta, ¿sí? Porque cuando tú haces esto, es cuando estás empezando a escuchar la voz de ese alma, de ese espíritu que está encarnado dentro de ti. Bien, hay algo que tienes que tener muy claro con tus debilidades. Hay algo que hacemos muchísimo
y que sería conveniente que empezases a dejar de hacer. Hoy te va a sorprender lo que te voy a decir. Cuando te pasa algo malo, cuando tienes un mal día, cuando hay algo que te sucede que no te gusta, cuando tienes un mal momento, ¿qué haces? ¿Qué es lo que sueles hacer? Explícame, ¿qué es lo que sueles hacer? Cuando tengo un momento de debilidad, cuando tengo un momento en el que me vengo abajo, ¿qué es lo que practicas normalmente? ¿Hay algo que cuando lo practicas en relación a esa debilidad que estás sintiendo en ese momento, te hace más débil? A ver si sabes lo que es. Lloro, la frustración, cantar, medito, me invade la tristeza, victimismo, me angustio, me enojo mucho con el resto, dar las gracias, encerrarme a mí mismo, lamentarte, quejarte, pensar, me enojo. Estas reacciones que estáis diciéndome están vinculadas a lo que explico en el libro, ¿sí? Los seres humanos estamos formados por los 5 elementos: fuego, aire, tierra, agua y espacio, y en función de la proporción de los 5 elementos que tú tengas en mayoría, esos son los elementos que a ti más te van a dominar, ¿sí? Cada elemento tiene unas cualidades y esas cualidades están presentes en ti. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene mucho fuego, tiene tendencia a enfadarse. Si una persona tiene más agua y más tierra, va a tener tendencia a llorar, ¿sí? Bien, hay algo que haces que tienes que dejar de hacer. Explicar tus debilidades. Explicar tus problemas. En el momento en el que tú empiezas a explicar todo lo malo que te pasa, estás cogiendo tu energía, tú eres un torrente de energía, estás dirigiendo esa energía hacia ese foco, hacia el problema. ¿Dónde pones tu atención? Pones tu energía. Y donde pones tu energía, se expande. Si yo hablo con fulanita, con fulanito, con menganita, con menganito, de lo que me sucede negativo, de mis debilidades negativas, estoy haciendo así. Las estoy expandiendo. Cuanto más aumenten mis debilidades, voy a ser yo más fuerte o más débil. Más débil. Es decir, hay algo que tienes que aprender a hacer. Dicen en Kundalini Yoga, en especial dice Yogi Vayan, sé que hay hombres y mujeres que me están viendo. Si eres mujer, siéntate con las manos en el regazo, cierra los ojos y habla con Dios. Si eres hombre, empieza a meditar. Empieza a conectarte con esa sabiduría infinita. Lo único que tienes que hacer cuando tú estás sintiendo una debilidad, sea por un desafío exterior, hay personas que me estáis escribiendo con enfermedades, hay personas que han padecido la muerte de un familiar cercano, muy cercano y de manera inminente. Cuando tú te ves con un desafío de tal magnitud, es cuando a ti la vida te está confrontando. En ese confrontamiento salen las debilidades. Pero si lo que hago es hablar con uno, con otro y con otro, y explicarle mi problema, me voy a convertir en una persona cada vez más débil. Esto en el coaching lo llamamos víctima, ¿sí? Porque no me estoy enfocando en la solución, me estoy enfocando en el problema. No se puede resolver la muerte de alguien, no puede venir aquí de nuevo. Pero sí que puedo resolver la actitud
con la que yo me tome el desafío que a mí la vida me esté planteando, sea el que sea. Para conquistar tus debilidades, lo primero que se te pide es no expandirlas. Si tú quieres ser una persona que tenga una imagen, de esa imagen que siempre estoy diciendo en los vídeos, de neutralidad, de elegancia, de control en el carácter, de control en las reacciones, de control en las formas, lo primero que tienes que aprender a controlar es tu debilidad. Acéptala, porque todos tenemos debilidades. Acéptala, porque para poder controlar la debilidad tienes que aprender a meditar, tienes que encontrarte contigo misma, contigo mismo y enfrentarte de frente con ella. Cuando hablas, la expandes y además evitas enfrentarte. Buscas que alguien a tu alrededor te arrope, porque tú no sabes arroparte. Cuando tú consigas establecer una vía de comunicación directa con tu yo superior, con Dios, con la conciencia, vas a recibir en todo momento las soluciones y el apoyo te va a venir sin que lo tengas que buscar. Sé que lo que te estoy diciendo implica un cambio de hábitos muy grande, porque estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera que el dejar de coger el teléfono y llamar a una amiga o un amigo me va a costar. Dejar de explicárselo a mi madre me va a costar. Enfrentarme con mis lágrimas me va a costar. Enfrentarme con mis miedos me va a costar. Pero necesitas hacerlo. En esta era, es la era de Acuario, el mantra es sigue adelante. Y para poder seguir adelante, mi foco tiene que estar siempre en la solución y en la resolución. Nunca atrás, nunca en el problema. Hay una gran debilidad con la que te tienes que enfrentar cada día. A ver si me sabes decir cuál es. Independientemente de que te suceda algo malo, independientemente de que no, hay una debilidad con la que te tienes que enfrentar a diario. Dime cuál es. Dime cuál es. A ver si alguien la acierta. Sí, señor, Laura. La pereza. La pereza es la mayor de las debilidades de los seres humanos, del mayor de los pecados capitales, el peor, el que a ti te degenera, es la pereza. La pereza saca lo peor de ti, degenera tejidos físicos, mentales y emocionales. La pereza es el peor factor a seguir si quieres evolucionar. Así es que, te pase lo que te pase, suceda lo que suceda, ponte siempre en acción, actúa siempre. Acción siempre implica reacción, siempre implica resultados. La no acción también, pero no van a ser los que quieres. Porque por vibración vas a atraer lo que no quieres. Gracias por participar de esta manera. Me encanta poder ser así de interactivos porque no puedo veros, pero sí que puedo sentiros y es realmente maravilloso. Acuérdate de ponerme en el post cuál es tu mayor debilidad, porque a mí esa información me va a ayudar muchísimo a seguir guiando las sesiones que vamos a hacer. Bien. ¿Estás preparada y preparado para hacer la meditación de hoy? Esto es tecnología Kundalini Yoga. Lo que estás haciendo ahora es hiper efectivo. Hay muchas personas que no lo han hecho nunca. Esto es tecnología pura de ángulos, triángulos. Conocen perfectamente y exhaustivamente el cuerpo. Así es que la meditación siempre funciona. Tú haz bien tu trabajo y la meditación hará bien el suyo.
Prepárate, que comenzamos. Siéntate con la espalda recta, si lo crees necesario, saca las nalgas hacia atrás, mete el vientre hacia adentro, eleva el pecho hacia arriba, recoge la barbilla, aplica en tus manos Gyan Mudra, une pulgar e índice y coloca los brazos estirados encima de tus piernas. Ahora sí, cierra los ojos y déjate guiar por mi voz. Comenzamos. Comienza a respirar lento, largo y profundo. Y en ese mar de aire, disuelve tu mente. Inhala con la sensación de perderte y encontrar tu alma. Y exhala todas tus debilidades. Cada inhalación es una oración, es una llamada, es un punto de luz que parpadea en el universo, que está pidiendo entrar en contacto con tu ser superior. Respira, respira profundo, con la presencia física del aquí y del ahora, con la conciencia de saber que cada vez que lo haces así, estás llamando a tu alma. Y cada vez que te conectas con tu alma es más y más feliz dentro de ti. Respiro porque me siento vivo. Repítelo. Respiro porque me conecto con mi alma. Repítelo. Y cada vez que exhalo, me permito el lujo de fluir, el lujo de sacar lo que dentro de mí ya no aporta. Cada vez que exhalo, muestro que he aprendido la lección, que debo de sacar de mi vida aquello que ya no sirve, incluso siendo el aire que respiro. Inhala profundo, crece y estírate, como si te tiraran desde la coronilla hacia arriba. Y entra más y más profundo dentro de ti. Conecta con tus debilidades y dile a tu alma, a partir de ahora, cuando sienta una debilidad, voy a hablar contigo. Visualiza ahora cómo desde tu coxis hacia abajo salen unas raíces que crecen y crecen y crecen hasta llegar, atravesando todo lo que se encuentren a su paso, a la tierra. Penetran la tierra, continúan creciendo y llegan hasta el centro del magma de la tierra. Sólidamente se enganchan y tú te sientes enraizada y enraizado, sostenida y sostenido. Siéntate con elegancia,
con presencia, con esa elegancia que siempre te digo que tiene un meditador urbano. Crece y estírate y visualiza desde la coronilla hacia arriba cómo sale un haz de luz que se eleva y que conecta con ese punto de luz que hay arriba, que es tu ser superior. En esa conexión recibe, se retroalimenta de la luz del universo. Y esa luz penetra por tu coronilla, desciende por tu cabeza, por tus hombros, invade tus brazos y se posa en el centro de tu pecho. La energía de la tierra, siéntela, siente cómo se eleva por tus piernas, sube por tu vientre y posa en el centro de tu corazón. Las dos energías se entrelazan, se unen. Y ahí es cuando tú te sientes sostenida, sostenido, guiada y guiado. Inhala profundo, retén el aire. Exhala. Inhala de nuevo. Retén el aire. Exhala. Una vez más, vuelve a inhalar. Retén el aire. Despacio, exhala. Exhala más. Más. Mete el ombligo hacia adentro y exhala más. Quédate sin aire. Inhala. Exhala. Bien. Poquito a poco, abre los ojos. Conéctate con lo que tienes delante. Y vamos a hacer la meditación. Tiene dos partes. Yo te voy a guiar, así es que no es necesario que abras los ojos en todo el rato. Bien, mano izquierda, como en forma de copa, pero sin estar muy pronunciada, se va a colocar con la palma hacia abajo, estirando el brazo izquierdo. Mano derecha, con el codo pegado al torso, va a hacer círculos hacia adentro, como si quisieras atraer hacia ti todo lo bueno del universo, toda la energía del universo. Este es el movimiento que tienes que practicar, pero tienes que añadirle un pranayama, un ejercicio de respiración. Vas a inhalar por la boca y a exhalar por la nariz. Inhalarás por la boca, te lo repito, y exhalarás por la nariz. Recuerda hacerlo bien, es muy importante, ¿sí? Así es que concéntrate y hazlo bien. De ti depende hacerlo bien. La meditación siempre va a funcionar. De ti depende hacerlo bien. Inhala por la boca y exhala por la nariz. Te lo muestro. No se mueve la muñeca no hace así, ¿sí? Va recto y se mueve en un círculo, ¿sí? No es así, es un círculo, igual no lo ves bien en el vídeo, pero es un círculo que trae hacia ti toda esa energía. Así es que prepárate, cierra los ojos, coloca los brazos, comenzamos. 3,
2, 1. Cierra los ojos. Comienza a inhalar por la boca. Realiza esos movimientos con la palma de la mano derecha en círculo, como atrayendo hacia ti todo lo bueno que tiene el universo. No bajes la mano izquierda. El brazo izquierdo tiene que estar completamente paralelo al suelo. Te va a molestar, pero ya lo sabes. Cuando te moleste, tienes que sonreír. Así es que comienza a inhalar por la boca y a exhalar por la nariz. Cierra los ojos. Y si aparece ese ligero mareo que a veces aparece, no te apegues, sigue respirando. Sigue. Tu lengua es muy importante, muy importante. En tu lengua confluyen canales de energía vitales de tu organismo. Por eso es muy importante que hagas bien la respiración. Inhala por la boca y exhala por la nariz. Estírate, crece, no te achiques. Recoge la barbilla y mantén ese movimiento de la mano con el brazo como si fuese todo un conjunto. Y atrae hacia ti todo lo bueno del universo. Continúa. Sigue con los ojos cerrados, manteniendo la postura. Como siempre te digo, con elegancia, con ese punto de control elegante de un meditador urbano que sabe controlar su mente, que no le hace caso cuando le dice que está cansado, que sabe lo que le conviene, que sabe que meditar es bueno, que le ayuda a conectarse con su alma, que le ayuda a controlar y a conquistar sus debilidades. Que sabe enfrentarse al dolor, sea del tipo que sea. Por eso cuando tú te empiezas a enfrentar con el dolor del brazo, de la mano, de las cervicales, de los hombros, estás empezando a conquistar tus debilidades. Así es que mantente firme. Y sigue inhalando por la boca y exhalando por la nariz. Y observa, observa lo que va sucediendo dentro de ti. Observa, porque luego te lo voy a preguntar, ya lo sabes, en el post. Y quiero que me lo cuentes, quiero que me expliques cómo ha ido esta respiración, cómo ha ido esta meditación, qué efectos has sentido. Ahora entrégate a ella. Inhala por la boca, exhala por la nariz y si hay dolor, sonríe. Mantén la postura, crece, estírate. Estírate y atrae hacia ti con la mano derecha, con el brazo derecho. Atrae todo lo que quieras atraer hacia ti. Todo va a ir directo a tu corazón, estás moviendo energía. La mano derecha es el futuro, la izquierda es el pasado. Llena tu futuro de todas las fortalezas y bendiciones que tú quieres. Y continúa. Continúa inhalando por la boca y exhalando por la nariz. Cada vez queda menos. Continúa. Solo 30 segundos más. Continúa. Se acaba muy rápido. Cuando se acabe, cuando yo te lo diga, vas a colocar la mano izquierda con la palma pegada al pecho, en el centro del corazón, y la mano derecha encima. Inhala profundo, exhala, detén el movimiento y coloca las dos manos en el pecho
Y ahora sí, escucha la música, ves hacia adentro. Serénate y permite que la vibración del sonido atraviese cada una de tus células. Ves hacia adentro, profundo, sin miedo. No hay nada que temer. Inhala profundo. Exhala. Inhala de nuevo. Exhala. Una vez más, inhala. Exhala. Poquito a poco, abre los ojos. Conéctate con lo que tienes delante. Y cuéntame en el post cómo estás. Quiero dar las gracias a todas las personas que estáis preguntando por mi libro. Sí, yo no lo escribí para mí, lo escribí para ti. Lo escribí para que las personas se conocieran, que pudieran saber cómo son, cuál es su punto débil. Porque en el momento en el que tú sepas la composición de elementos que tú tienes, vas a saber tus tendencias, las enfermedades a las que tiendes, el tipo de reactividad mental que tienes, cómo tienes que comer, cómo tienes que dormir, cómo te afecta el invierno, el verano, la primavera, el día, la noche, cómo te afecta el sexo, absolutamente todo, ¿sí? Así es que gracias por comprarlo, gracias. Ya se vende desde mi web, a las personas que lo quieran comprar desde España se lo puedo enviar firmado. Las personas que sois de fuera, que me consta que sois muchísimas y mil gracias por estar ahí, lo tenéis que comprar por el Amazon todavía, ¿sí? Lo podéis comprar por Amazon, hoy he colgado los links porque me lo estáis preguntando. Mañana, si hoy he conocido cómo conquisto mis debilidades, a mí ahora lo que me interesa saber es cómo aumento mis propios recursos, cómo puedo expandirme y cómo puedo aumentar mi creatividad. Pues de eso va la meditación de mañana, de cómo puedo conseguir realizar todo eso a través de un proceso de meditación concreto y preciso. Cuéntame en el post cómo te ha ido. Hoy, relájate, túmbate un rato, un minuto, dos minutos, tres minutos, cinco, son suficientes para que se integre la meditación que habéis hecho. Cinco mejor que uno.
Cierra los ojos y evádete. Y recuerda, no te apegues absolutamente a nada de lo que pasa por tu mente te miente. Conócela y la controlarás. Nos vemos mañana a las 6:30 hora de España para el resto de los horarios en mi muro. Sadnam.